Y oficialmente voy a abrir mi Wii U que acabo de comprar hoy. Lo compré en Sanborns por 7.200 pesos. En Palacio está de oferta. Si lo compran en línea, sale en 6.200. Y ahora vamos a quitar esto. Este cable es del cargador del teléfono porque ya no tengo pila. Ups. Bueno, ahí está la primera parte. Y la segunda, que es la parte de abajo. Vamos a ver. Primero la parte de arriba. Viene Nintendo Land. Creo que esto no viene en la versión básica. Luego viene la garantía sellada y los manuales. ¿Esto qué es? Este es como el cargador de la consola. Y este seguramente es el cargador del gamepad. Y luego acá, ¿qué es esto? Este es el soporte para el gamepad. Vamos a poner los dos acá. Viene otro soporte. Hay cable de alta definición. Unos soportes que no sé para qué son. Y una barra idéntica, o por lo menos muy parecida, a la del Wii. Por ejemplo, aquí está la del Wii. Y aquí está la barra del Wii. Yo ahorita la saco y les enseño. Y luego acá viene lo mejor. Ah, qué hermoso. Miren. Ah, y brilla. A ver. No se alcanza a leer. Ahí está. Enciende el televisor y la consola Wii U y elige la entrada de video de la consola Wii U. Ok, pues ahí está el gamepad. Vamos a ponerlo ahí. Ahí está. Y acá está la consola. La que la abramos. Uy, creo que azotó. Ahí está el Wii U. Y comparado con el Wii, es un poquito más largo y sí está, se siente mucho más pesado. Lo voy a instalar y ahora vemos cómo funciona todo. Ahí la caja. A lo mejor. De cualquier forma, ahí viene todo lo que contiene. Y ahí está. Ahora hay que probarlo.